Ser muy breve porque los protagonistas son ustedes, nuestros niños que ahí están esperando. Digo, es un privilegio ver este panorama desde acá arriba, lo que se puede visualizar. Y es lo que decía la señora directora, realmente emociona ver nuevamente esto y verlo quienes tuvimos la posibilidad de haber venido como alumno, como en nuestra época, a este teatro. Así que bueno, en primer lugar quiero transmitirles el saludo de nuestro intendente municipal, que por razones de agenda no puede estar presente. También el saludo de todos los que hacemos el Honorable Consejo Deliberante, y me acompañan el concejal Martín Serrano, la concejal Larisa Barchesi, la concejal Pamela Torres, y no, Pablo Zapata, bueno, a los señores legisladores, autoridades, Abel, autoridades de la Dirección General de Escuela, gracias licenciado Jaime Correa por estar acompañándonos, todo, Marcelo, ni que hablar, un amigo, y bueno, todas las autoridades de la Dirección General de Escuela, los directivos de la escuela, docentes, personal no docente, padres, alumnos. Decirles simplemente, como sanrafaelino, ya no como funcionario, sino como sanrafaelino, y como integrante de un pueblo sanrafaelino que es agradecido, decirle a la Dirección General de Escuela, al Gobierno de la Provincia de Mendoza, muchas gracias. Porque es digno poner en valor las obras que representan una historia muy grande de nuestra querida ciudad y que un poco habían quedado suspendidas en el tiempo. Dejó de generar historia. Hoy este teatro vuelve a generar historia. Generaciones que pasarán por acá y podrán disfrutar de sus eventos.